Estás escuchando Sobre las Cuerdas, podcast exclusivo de La República. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Sobre las Cuerdas, el podcast de lucha libre de La República. Y Libero Julio Estrada los saluda en esta edición de viernes con, y lo digo antes de incluso de presentar a la gente que me acompaña, la previa de Clash of Champions 2020. Para sí, para empezar rápido y directo al punto, porque tenemos varias luchas que analizar. Me acompañan, como siempre, el señor de la polémica y la controversia en la lucha libre, el señor Sergio Balsania. ¿Cómo estás, Sergio? ¿Qué tal, Julio? Encantado de acompañarlos una vez más y un poco molesto, un poco incómodo. Ajá. Porque acabas de atentar contra el privilegio que siempre tengo de poder spoilearle los temas a la gente y quitarle el gusto a Pacho. Bueno, pero siempre es pero es mejor tenerte molesto. Claro. Así, ¿no? Sale, sí, claro. Sale las opiniones con más picante. Ay, ay, ay. Así que es algo que vamos a tratar de hacer más seguido, si no te molesta. No, no te preocupes. Y para meterle la cuota de romanticismo de la lucha libre, el gran Apache, Víctor Pachecovi. ¿Qué tal, Julio? ¿Qué tal, Sergio? ¿Qué tal, gente? Sobre las cuerdas, ya listo para hablar de Clash of Champions. Ajá, así es. Clash of Champions 2020 es este domingo. Sí, este domingo, 27 de septiembre, a dos días nada más. Así que vamos a empezar rápido porque tenemos varias luchas, lo cual me ha sorprendido. Hasta el momento son 9, ojo, falta ver si hoy en la noche en SmackDown se agrega una. Yo creo que no, creo que ya estaría completo. De repente por ahí un kickoff más, pero no lo sabemos. Pero Clash of Champions es de estos eventos temáticos, pero me parece que esta vez sí se perdona, porque siempre es muy bacán ver los títulos en juego, todos los campeonatos en juego en Clash of Champions, y es el privilegio que tenemos por lo menos una vez al año, ¿no? Que podemos ver expuestos todos los títulos que tiene WWE. Vamos a hacer como lo hemos venido haciendo, primero por las luchas principales, y por la que yo creo, y ya ustedes me van a decir si coinciden conmigo, que va a ser el main event. Creo que Roman Reigns y Jey Uso, pese a que es una rivalidad media rara, media fresca, todavía no le van a dar la responsabilidad a Jey Uso de ser main event de un pay-per-view. Y sobre todo teniendo una lucha interesante como Drew McIntyre contra Randy Orton. A ver, primero, ¿coinciden conmigo? ¿Este va a ser el main event? Yo no. ¿Tú no? Uy, ahí tenemos una discrepancia. ¿Tú, Sergio? ¿McIntyre, Orton, main event? ¿Sí o no? Sí, tiene que ser. Sí. Entonces empezamos contigo. Drew McIntyre contra Randy Orton. Y yo quiero ir con la pata en alto como a ti te gusta. Ay, ay, ay. Sergio, para mí hay nuevo campeón. Randy Orton gana el título. Ahora, lánzame tú tu opinión. La estipulación es el mejor aliado de Orton en estos momentos. Uh-huh. Que le da esperanzas a Randy Orton de llevarse el título y coronarse campeón mundial es precisamente que la estipulación que está manejando esta lucha de ambulancia es el mejor pretexto para que Drew pierda el título, sin perder credibilidad, no sin verse débil. Ahora, el hombre de la credibilidad. Esa creo que va a ser tu nueva chapa, Sergio. Sí, claro, por supuesto. A ver, no, un luchador debe tener siempre credibilidad, ¿no? O sea, no. Es como si me dijeras Art Truth campeón mundial, ¿no? O sea, son cosas que deben ser creíbles siempre. Ahora, algo a mí me llama la atención, y es que si se han dado cuenta, en la última edición de Raw, el día lunes, quien comanda las fuerzas junto con Hard Business de WWE es Drew. Ajá. ¿No? Entonces, claro. A mí ese chispazo me abre la posibilidad, mentalmente hablando, de que Drew sea parte fundamental en este arco con Retribution. Uh-huh. ¿No? Y la mejor manera de sacarle el título, y a la vez, repito, la palabrita que a Julio más le gusta, la credibilidad de Drew, se va a mantener intacta en una lucha de ambulancia en la cual si lo pierde no se va a ver mal, no, porque no hay conteo de tres, tú no ves a Drew derrotado, no, simplemente cerró la puerta y chao.
Ajá. Y yo lo voy a poner en términos más prácticos, porque como tú bien has hecho, Sergio, nos has pintado más o menos la cancha de lo que podría suceder. Yo lo traigo un poco más a tierra y me voy a animar a hablar incluso de un outcome de la lucha. Creo que Randy Orton gana. Creo que Retribution va a intervenir en esa lucha. Eso va a ayudar más a lo que a ti te encanta, que es la credibilidad. Creo que The Hard Business también va a estar involucrado de repente para hacerle frente a Retribution, pero como son más, no va a alcanzar. De repente por ahí también Keith Lee. Pero claro, yo creo que han encontrado la excusa y el momento perfecto para darle un nuevo título a Randy Orton. Ahora, si tú y yo coincidimos en que gana Randy Orton, habría que ver por qué va a ganar Randy Orton. Pero le voy a dar el pase a Pache para ver si coincide con nosotros también. Pache, ¿para ti hay nuevo campeón o sigue como monarca Drew McIntyre? No, primero yo te entendí que dijiste que el main event iba a ser Roman Reigns con Jey Uso. Por eso, por eso te di la contra. Pero McIntyre y Randy Orton para mí. Me volvió sí. El alma al cuerpo, Pache. Yo también coincido con ustedes que Randy Orton va a ser el nuevo campeón. Y espero porque usted sabe que no soy tan fanático de Randy Orton, pero este ha sido su año, ¿no? Definitivamente, ¿no? Y creo que ya se lo merece, ¿no? Ya creo que se ha alargado un poquito. Está bien. Es que, no sé, creo que lo de Keith Lee como que ha como que bajado un poquito esta rivalidad. O algo por ahí, como que algo así no me cuadra. Pero sí, bajo esa historia creo que Randy Orton debería ganar, ¿no? Y me parece que estaría bien. Ahora, no sé, ya, pongamos que gana Randy Orton. No sé si hay una revancha o quizás, o sea, lo más probable es que sí. Pero no sé si ingrese ahí como una manzana de la discordia, como un tercer retador. Keith Lee, o de repente reaparece Edge. O quizás ya a Randy Orton le surge otro, se queda con el título y Drew McIntyre se va por otro lado con Keith Lee. Eso sí, no lo tengo claro. Pero sí creo que Randy Orton va a ganar. A eso voy. Ahora, estamos coincidiendo en esto, de que Randy Orton va a ganar. O es lo que pensamos que va a pasar. En lo que de repente no vamos a coincidir es en las razones. Y yo les voy a dar mi razón. Y es algo que yo vengo diciendo desde que Drew McIntyre empezó el ángulo con Randy Orton. Incluso antes de que empiece el ángulo con Randy Orton. Porque no sé si se acuerdan que en algún momento estábamos tratando de por ahí encontrar un nuevo retador para McIntyre. Cuando Randy Orton todavía no había hecho expresas sus intenciones de ganarle. Yo creo que va a ganar Randy Orton porque creo que Drew McIntyre lo recupera en Hell in a Cell. Y hago la similitud a lo que pasó en el 2005 con Batista y Triple H. Triple H le llovea a Batista para darle ese espaldarazo final. Llovea. Y Batista, claro, o sea, le hace el job, ¿no? O sea, pierde con él. Es feo escuchar llovea en Triple H. Duele, duele mucho. Pero, mira, un día vamos a analizar lo de Triple H. Y te meto este dato nomás, Triple H es uno de los que más main events de WrestleMania ha perdido. Y los ha perdido con la gente adecuada. Cierto. Pero, ¿cuándo se se consagra Batista en Hell in a Cell contra Triple H? Ganándole ahí. Y algo parecido veía en Drew McIntyre. Que voy a tener un ángulo fuerte con Randy Orton. Y para mí no es un pecado, no queda mal si pierde el título. Y creo que un booking perfecto, no sé si es perfecto porque también podría funcionar con que Drew McIntyre retenga, pero un booking perfecto para mí sería que Randy Orton le gane el título y que Drew McIntyre lo recupere en una lucha tremenda en Hell in a Cell. Para mí esa es la razón por la que gana Orton, para seguir pusheando a McIntyre. A ver, ¿alguno de los dos coincide conmigo o por ahí ven... de repente tú, Pache, que tú me mencionabas que era el año de Randy Orton, entonces de repente tú por ahí ves un reinado largo de Orton, pero vamos primero con Sergio. A ver, los últimos meses, no, mejor dicho, en las últimas semanas, no, precisamente fue Ric Flair quien lo dijo, ¿no? Orton es de los luchadores llamados a quebrar la racha de Flair, ¿no? Así que no me sorprendería que con Cena fuera de la jugada, sea Orton el encargado de quebrar, ¿no? La, la,
la marca de 16 campeonatos mundiales de Ric Flair. Ahora, Cena ya no, y otra vez, volvemos con la palabrita, Cena ya no tiene esa credibilidad como para decir, él va a volver y se va a ser campeón nuevamente. Ya no tiene tiempo, ya no tiene historia detrás, ya no tiene nada. El único que queda con cerca y con espalda suficiente como para llevar ese honor de ser el más veces campeón de la historia de WWE es Orton. Y ahí matas dos pájaros de un tiro, ¿no? Matas el push de Drew, ¿no? Porque, a ver, en el sentido, no, matas en el sentido de que le permites a Drew tener un rival fuerte, ¿no? Y lucirse, y a la vez lo vas acercando a Orton al récord, ¿no? Y lo mantienes a Orton como ese heel que como sea va a llegar. Hay mucho por ganar si es que hay cambio de título. Ajá. Pache, ¿tú sí ves un reinado un poco más largo para Orton? Yo creería que sí, porque se está viendo por lo... Yo creo que depende mucho de cómo la gente lo tome, ¿no? Cómo la gente tome el hecho que McIntyre pierda el título. Yo creo que la gente en general es más fan de Randy Orton que de Drew McIntyre, ¿no? Yo sé que Drew McIntyre también lo está haciendo muy bien. Yo creo que quizás depende de esa evaluación podrían cambiar de opinión y no devolverle el título tan rápido al McIntyre, ¿no? Quizás en 12 eventos, finales de año, ya no estoy tan seguro, pero yo creo que sí se podría alargar algo, ¿no? Porque Randy Orton vende más al fin y al cabo, ¿no? Vende más que Drew McIntyre. Pero tiene que estar ahí, pues, ¿no? O sea, tiene que ser esta rivalidad, ¿no? Porque si lo ponen con otro, por ahora creo que sería muy rápido, ¿no? Claro, pero yo no estaría tan de acuerdo en que vende más, ¿ah? Me parece que Drew McIntyre ha tenido un buen reinado y, ojo, para mí no se cae nada si McIntyre retiene. O alguno de ustedes piensa que sí, que sería un error. No se cae, pero se desaprovecha. Claro, se desaprovecha de escribir una historia, pero siempre se puede escribir otra, ¿no? La pregunta es si es mejor en estos momentos, la que tiene más potencial es la que estamos mencionando. No, y el problema también sería con quién. Exacto. Porque, claro, Orton, le ganaste a Randy. Exacto, Orton es el rival en estos momentos con mejor presente. Y de ahí otro. Ajá. Y Money in the Bank se va a quedar en SmackDown. Sí, no, sí, y por eso precisamente los tres estamos coincidiendo en eso. Pero ojo, para mí no es un drama si gana Drew. De hecho, está muy bien por su carrera. Creo que podrían estirarlo incluso hasta Hell in a Cell. O sea, incluso ganando Drew, podrían estirarlo hasta Hell in a Cell. Pero claro, aquí le herviría la sangre al señor Balsania. Cuando le dan tres oportunidades titulares a Randy Orton, aunque sea Randy Orton, el señor necesita su... ¿Cuál era tu palabrita, Sergio? Su credibilidad. Su credibilidad, para que quede con... Para que quede ahí, el señor credibilidad. Los tres coincidimos en que hay un nuevo campeón. Vamos a ver. Lo único para mí cuestionable, particularmente, es una pelea en ambulancia, ¿no? Me hubiera gustado que sea una pelea normal, o sea, particularmente son mis gustos, ¿no? Una pelea normal, creo que hubiera sido mejor. Ahora, yo creo que hay que darle una ligera y pequeña proporción a que puede terminar en descalificación, creo, podría ser. No, pero para alargarlo, como dicen, ¿no? En lucha de ambulancia no hay descalificación. No hay, pero creo que no, pero claro. ¿Qué enfrentamiento hubo que si hubo alguna interrupción, algo? ¿Te acuerdas? Sí. Yo creo que algo podría pasar para que no pierdan ni, en teoría, que no pierdan ni McIntyre ni Randy Orton, ni para alargar la lucha. Dado, conociendo o viendo todo lo que se han venido haciendo estos dos en las últimas semanas, ¿no? Y ojalá que no suceda, porque no me sorprendería
que metan a Retribution, los metan a los dos a la ambulancia y los secuestren o algo parecido suceda, ¿no? Así que lo que has dicho es clave, Pache, ¿no? Porque WWE es capaz. Pero bueno, eso concierne al WWE Championship. El WWE Universal Championship tiene una lucha que es más intrigante aún. Porque, a ver, Jey Uso. Tú lo tenías, Sergio, Jey Uso como retador al título. Creo que sorprendió a todos, ¿no? Nadie. Pero, a ver, esto sirve mucho para construir al Roman Reigns Heel, por fin. O sea, esta lucha debe ser un completo squash, un completo abuso, ¿no? De Jey Uso. De manera de que, a pesar de ser su primo, uno puede decir, no, este tipo ya es completamente un Paul Heyman guy, ¿no? Es el nuevo Brock Lesnar. O por lo menos, quizás no el nuevo Brock Lesnar, pero que es con características así, ¿no? Una bestia que no le importa nada. Ajá. Yo no sé si es squash, pero sí coincido contigo, Sergio. Aquí es donde tenemos que ver al Roman Reigns despiadado, que ya no le interesa, pero ni destruir a su propia familia, ¿no? Eso es lo que se tiene que ver acá. Y, dale, Pacho. Yo creo que la lucha pinta para mí, ¿eh? Yo creo que van a luchar los dos, va a ganar Roman Reigns normal, se va a dar la mano. Y ahí va a ser cuando Roman Reigns demuestre cuál es su verdadera personalidad actual, ¿no? Yo creo que ahí le va a dar una paliza ya con la lucha acabada. Me parece que va a ser así. Pero, mira, claro, eso sería un movimiento de heel total, ¿no? Pero creo que con Roman Reigns no se busca tanto eso. Yo lo que creo que se busca con Roman Reigns es un tipo que no es malo, no es mal tipo, pero la ambición por ser campeón lo ha hecho tocar fondo, entre comillas, ¿no? La ambición por ser campeón lo hizo buscar a Paul Heyman. Ahora, yo no sé si el ataque que le haga a Uso, creo que el principal motivo tiene que ser el campeonato. O sea, si va a sacar su lado más brutal, incluso contra un miembro de su familia, es para mí por el campeonato. Y el campeonato está en juego dentro de la lucha. Entonces, yo coincido más con Sergio de que vamos a ver esa faceta de Roman durante la lucha. Más bien, yo me imagino a Roman Reigns ganando la lucha brutalmente, o sea, destruyendo a Jey Uso, y después incluso dándole la mano, haciéndose como el que lo va a ayudar, como, porque eso es lo que hemos visto, ¿no? En los SmackDown, ellos han hecho pareja, y Roman Reigns es como que ya, tú eres mi pareja, hago como que te ayudo, pero en verdad no te ayudo, ¿no? Salgo cuando la lucha ya está por acabar, te robo tags, ¿no? Entonces yo más bien pienso lo contrario, pienso que Roman Reigns le va a ganar siendo brutal, y de ahí se va a hacer el buena gente, entre comillas, ¿no? Como que lo va a levantar y le va a decir, ya vamos, compadre, ya acabó esto, ya vámonos. Yo más o menos lo veo así. Ahora, estamos muy seguros de que Randy Orton debería ser el próximo campeón, o el campeón de esta lucha. Creo que no hay ninguna duda de que Roman Reigns gana, ¿no? No. Totalmente. Al 100%. Ninguna. Entonces ahí ya estamos ahí de acuerdo. A ver, tenemos ya designados a los ganadores de los títulos Universal y WWE Champions. Vamos a ir acelerando un poco. Creo que la tercera lucha en orden de interés está en el título intercontinental, y a mí me parece muy bacán, muy, muy bien, porque teníamos ya varios eventos en que, por lo menos yo, quería ver el título intercontinental en juego, y nos lo daban en el SmackDown anterior. Respondiendo a esto, que para mí WWE está muy interesado en que SmackDown tenga rating, pero finalmente tenemos una triple amenaza entre tres buenos luchadores y en una lucha de escalera. Yo creo que esta va a ser la lucha que se va a robar el evento. A ver, no sé si tú consigues conmigo, Sergio, Jeff Hardy contra AJ Styles contra Sami Zayn por el título intercontinental. De hecho, tiene que, ¿no? Ahora, muy muy interesante cómo están manejando esta rivalidad, cómo han sabido traer de vuelta a Sami Zayn, no, un Sami Zayn que o sea, yo al menos yo lo veía más fuera que dentro de la empresa,
y lo han podido meter en la órbita del campeonato intercontinental de una manera muy muy interesante. Me gusta mucho lo que han estado haciendo en esta semana. Claro, porque es un título que al final no perdió, ¿no? O sea, él lo gana, se lo gana Braun Strowman, bueno, fue en 3 contra 1, pero se lo gana Braun Strowman. Entonces lo pidió, entonces era como una especie de una retribución, por no hacerle no queriendo hacerle apología a Retribution, pero una retribución, pues verlo, y a mí me encanta ver a Sami Zayn, me gustó su lucha con AJ Styles la semana pasada, y la inclusión de Jeff Hardy, ahora tiene más sentido, ¿no? Porque no sé si Pache, tú coincides conmigo, no le encontraba mucho sentido que Jeff Hardy le quite el título a AJ Styles. Ahora sí, como que un poquito más, ¿no? Sí, totalmente. O sea, justo te quería decir que te equivocaste en decir que tres buenos luchadores. Yo creo que los mejores años, o sea, y eso es obvio, ¿no? Que los mejores años de Jeff Hardy ya están, pero totalmente donde padre ya está en otra época, ¿no? O sea, bueno, en las últimas semanas, sobre todo en el último capítulo, creo que ha mejorado bastante, pero desde que regresó lo vi demasiado bajo. Tanto el personaje como mucho peor en calidad luchística, ¿no? Me parece. Por eso yo cuestionaba lo de por qué le dieron el título. O sea, no había razón de ser bajo ningún tipo, ¿no? Y pero ahora con respecto al resultado, no te sabría decir. Mi corazón me dice y quiero que gane Sami Zayn, porque se lo merece ya y soy fanático y todo eso, pero no sé, estoy ahí, no te sabría decir un 100%. Yo creo que va a ganar Jeff Hardy y va de la mano con lo que tú dices, ¿no? Claro, aquí le dimos duro. ¿Te acuerdas que esa lucha con Sheamus, donde lució lento, lució mal? De ahí se reivindicó un poco en el Bar Fight, que ya estuvo un poco más interesante, pero WWE no está en el momento de perder potenciales main eventers o potenciales retadores para un título mundial. Con The Fiend fuera de la colada y con Braun Strowman más metido en lo que es ahora Raw Underground, van a faltar retadores para Roman Reigns en su momento, y por qué no podría ser Jeff Hardy. Y yo creo que la adición de una lucha de escalera es precisamente eso, porque es el fuerte de Jeff Hardy. Tú quieres que gane Sami Zayn, yo me estoy inclinando por Jeff Hardy. Tú, Sergio, ¿quién gana esta lucha? Creo que tiene más sentido que se lleve el título de Jeff Hardy. No, lucha de escalera es especialidad de la casa y sería mucho más interesante saber qué es lo que van a hacer de aquí en adelante con Jeff Hardy que de lo que pueden hacer con AJ Styles, ¿no? Jeff Hardy todavía tiene un feudo abierto y eso siempre es bueno. Ahora, ¿ustedes recuerdan algún AJ Styles contra Roman Reigns? Ahorita, mira, yo estoy tratando de acordarme y no... Hay una lucha en Payback, me parece, pero hace ya hace como 4 años. Exacto, cuando Roman estaba en el Estelar. Claro, incluso, claro, y en Extreme Rules también luchan. Claro. Pero me parece que ahora sería interesante verlos, ¿no? Claro, ambos son heels, pero sería interesante, ¿ah? ¿Eh? Sería interesante que AJ Styles por ahí chape la bandera de repente en el camino a Survivor Series, que es el evento grande, ¿no? Que se viene. Bueno, pero lo que sí creo que coinciden, ya te escuché tu opinión, Sergio. Pacho, ¿para ti esta va a ser la lucha de la noche? ¿O le tienes fe a otra por ahí? No, para mí la lucha de la noche está en el main event, McIntyre con Orton. McIntyre con Orton, ok. Perdón. Oh, perdón. Lo que pasa es que el hecho que Jeff Hardy esté ahí, por más que sea escaleras, le baja un poquito a la triple amenaza. Pero yo creo que el Asuka Zelina Vega podría dar la sorpresa. Ya, mira, y Sergio, para comprobar el romanticismo de Pache, ¿no? Que nos está poniendo. Claro, es Asuka, es la campeona, va contra Zelina Vega, pero varias webs dan esta lucha como la que va al pre-show.
Entonces, sería la segunda vez que Pache elige como mejor lucha una lucha que al final termina yendo al pre-show. O la vez pasada fuiste tú, Sergio, ya me perdía con tanta... Los dos creo que fuimos, Sergio y yo. Ajá. Bueno, a ver, lo que pasa es que el pre-show también está un poquito devaluado, ¿va? A ver, hace poco en AEW coincidimos en que la lucha del pre-show fue mucho mejor que lo main event y la mid-card y todo. O sea, muchas veces también se trata del ritmo de lucha. Sí, bueno, a mí no me gustaron los dos pre-shows de AEW. Cuando la idea del pre-show es precisamente que la gente que no ha comprado el evento pues lo compre, ¿no? Los que no se han suscrito al network se suscriban, ¿no? Pero bueno, ya que estamos en esto, Asuka o Zelina Vega, Asuka, ¿no? Sí, sí. Totalmente. Déjame decirte que me parece totalmente acertado y fantástico que le den una oportunidad a Zelina Vega. Sí, a mí también. Parece, sí, totalmente, lo he hecho bien durante los últimos meses, ¿no? O sea, ha crecido bastante. Por fin, por fin se ha separado de Ángel Garza y Andrade. Una pena, en parte sí y en parte no, porque hace muy buena, no me acuerdo cómo se llama este rol de que está manager, que hace Zelina Vega, manager que está medio perdido, así que ya no se utiliza mucho, pero que es fundamental. Y dar que la WWE te dé una oportunidad aquí, me parece que es un paso gigante, ¿no? Y que ojalá, de hecho, que va a ser una buena pelea. Yo creo que podría ser el tapadito de la noche, si lo quieres llamar así. Y sí, yo creo que va a retener a Asuka, ¿no? Pero me hubiera encantado que sea Mickie James. Así es. Me indigné, pero una barbaridad que la maltraten así. Una siquiera, dale una oportunidad en un evento, en un evento estelar, ¿no? Pero bueno, es así es, ¿no? Y sí, va a retener a Asuka. Vamos rápido ya estos últimos minutos para las demás luchas, así rápido y fugaz. Sergio, Bayley contra Nikki Cross por el título femenino de SmackDown. Bayley, totalmente. Bayley totalmente, ¿no? Ajá. ¿Y Sasha Banks se mete o no se mete? Ay, me agarraste. Creo que sí. Sí, ¿no? Sí. Ahí se mete para mí ahí se mete o Sasha Banks o Alexa Bliss, una de los dos, para mí. Claro que también anda en esa colada. A ver, Pache. Nia Jax y Shayna Baszler defienden contra los Riot Squad. Pucha, la verdad te iría con románticamente, como tú dices. Y espero que gane Riot Squad. Porque es como que es de los pocos, poquísimos que parecen equipo de verdad. Pero no, o sea, con el corazón... Ojalá, ¿no? Pero con la razón, no, o sea, totalmente va a andar Nia Jax o Shayna Baszler. Ajá. Sergio, atento a lo que se viene. Cesaro y Shinsuke Nakamura defienden contra Lucha House Party. Ah, complicado. Cesamura. Confío en Cesamura. Sí, ¿no? Porque Lucha House Party incluso han estado teniendo problemas entre ellos, Kalisto está como que medio raro y... No, pero a ver, si lo pones bajo eso, a los latinos, ¿no? Andrade y Garza también han estado teniendo problemas, pero yo los tengo como mis favoritos, ¿no? Ah, claro. O sea, yo siento que la salida de Zelina Vega de esa historia debe traer algo bueno en todo esto. Y lo hablábamos después de... ¿Cómo se llamó el intento pasado? Payback, ¿no? Lo hablábamos en Payback, ¿no? Que hubiera sido bacán una victoria de Andrade y Ángel Garza y ahora se viene la revancha y yo sí los veo ganando. Entonces, ya como para quedarnos contigo, Sergio, y darle la última lucha a Pache. ¿Hay nuevos campeones en pareja, Ro? Sí. Ajá, claro. Andrade y Ángel Garza. Y cerramos contigo, Pache. Bobby Lashley defiende contra Apollo Crews. Por el hecho que Hard Business está dominando y emergiendo, ponerlo así, va a retener Bobby Lashley. Ajá, yo coincido contigo, Bobby Lashley e incluso
me parece que va a ser una lucha rápida, no creo que dure mucho, creo que la atención de Hard Business está metida en Retribution, y repito, para mí aparecen en el main event. Así que ahí han estado nuestras predicciones y nuestra opinión de lo que va a pasar incluso después. La otra semana ya venimos con todo lo que pasó en Clash of Champions. A ver, solamente para dejar claro, Pacho, para ti la mejor lucha de la noche va a ser... Ojo, tenemos que entrar con Randy Orton. Con Randy Orton. ¿Tú, Sergio? También. Le tengo mucha fe a esa lucha. ¿A McIntyre Orton? Sí, claro. Sí, yo también le tengo fe, pero no sé por qué siento que voy a disfrutar más la lucha escalera. Si es que los tres están bien, va a ser un mechón. Pero bueno, ya eso es lo que vamos a discutir la próxima semana. Gracias, Sergio. Gracias, Julio. Gracias, Pache. Gracias a todos. Y gracias a la gente que nos ha seguido. Yo soy Julio Estrada. No se olviden que pueden seguirnos por larepublica.pe/podcast, Spotify, el Facebook de Libero y el YouTube también de Libero. Esas son las dos plataformas donde pueden también dejar sus comentarios. Nos escuchamos la próxima semana. Chau. Acabas de escuchar Sobre las Cuerdas, podcast exclusivo de La República.